Hello friends, bienvenidos al primer día de Vlogtober. Como habéis visto, hoy he tenido que hacerme lista literalmente por hora, que de momento voy bastante bien, todo se ha dicho. Y nada, en 2 días me voy a España. No sé si este Vlogtober va a ser una buena idea o una absoluta locura, porque creo que ha habido pocos octubres que tengo como tantas cosas que hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Y eso es un poco lo que os quería contar como en este primer día de Vlogtober, que esperar. Que a lo mejor este es como el episodio piloto y decís, oye, mira Laura, que preferimos un vlog semanal los domingos en vez de uno cada X tiempo. Pues oye, decidme, porque no sé si va a ser suficientemente interesante. Siempre os lo digo, vivo una vida muy normal, con muchas cosas que hacer, y la idea de este mes es intentar grabar cuanto más posible y que veáis, pues, a lo mejor trozos o aspectos de mi vida que no os enseño normalmente, como que siempre guardé como lo mejor para el vlog semanal. Entonces, bueno, ¿a qué me voy a comprometer este mes? Pues me voy a comprometer a 2 vídeos semanales, que a lo mejor tengo tiempo y, oye, me da para hacer un tercero, fenomenal. Creo que ahora mismo no es realista comprometerme a un vídeo al día, porque es que no me da la vida la mayoría de los días sin tener que pensar en YouTube. Entonces, la idea es grabar todo el rato. De hecho, tengo disco duro nuevo, tengo una tarjeta que me permite grabar creo que hasta 600 minutos y tengo 2 baterías más para la cámara, o sea, preparada estoy. De hecho, acabo de formatear el nuevo disco duro y estoy pasando el último vídeo. Vais a ver mucho el behind the scenes de todo lo que conlleva un vídeo de media hora para vosotras. Así que nada, bienvenidas. He empezado la mañana un poco más tarde de lo que pensaba, la verdad. Nada, rutina rápida, he estado cosiendo, coletero se ha acabado, tote bags, que hacía mogollón que no cosía tote bags. Me encanta, es como que me conecta con los inicios de With Love. Y nada, son ahora las 2:15 y estaba tomándome aquí un snack. De momento voy muy bien de todo lo que quería hacer. Como pretendo comer de 3 a 4, digo, me voy a tomar un snack. Que por cierto, estas no las he enseñado porque me equivoqué comprándolas. Pensaba que eran las de beetroot y son las de caramelized onion chutney. Todos los que viváis en UK, por favor, probadlas. No sé si están en España u otros países, pero me encantan. Creo que soy fan de todos los sabores. En fin, hoy trabajo a las 5, así que en un rato por suerte tengo tupper y me puedo recalentar, porque pensar en hacer una comida hoy es como que no, el Tetris no da para más. Y me alegro tanto de que hoy sea martes y no lunes. Los lunes son días de no parar, entonces empezar un primer día de Vlogtober en un día como más bajo, pues no es el vibe que queremos. Así que nada, bienvenidas, posiblemente el mejor mes del año. Tengo sorpresas, viajes y cositas que enseñaros. Aparte, mucho trabajo, mucho with Loom, que creo que nos va a venir bien a todas. Sobre todo a mí, grabar muchas veces tiene ese poder de que te pone las pilas y no te hace procrastinar. Y es todo lo que necesito este mes. Mi eterno compañero, no sé, puedo escuchar el ventilador, pobrecito. Estoy pensando muy seriamente si este es el mes en el que me compro otro ordenador. Pero bueno, os quiero enseñar, mirad qué preciosidad de calendario. O sea, pueden ser los colores más perfectos. Y ahora me voy con mi ordenador a todas partes. Debería tener cuidado bajando las escaleras porque el otro día me pegó una hostia porque no tiene otro nombre. Y no sé si se puede ver por aquí, pero me quemé todas las manos por la moqueta. O sea, bajé demasiados escalones. Me hice un daño en el brazo y en el culo, que me pegó bastante susto, la verdad. Pero bueno, me voy a calentar mi tupper de pie con patatas. Voy a poner el microondas y luego hago la lavadora. Bueno, estoy... Necesito coger respiración. ¿No os pasa los días que más cosas tenéis que hacer o que tenéis todo como más calculado al milímetro? Es cuando más os llama la gente. Mi vida es eso que pasa mientras me quito todos los hilos. He tenido la lavadora mientras estaba hablando con Tom. Estaba súper buena la comida. Os tengo que hacer otra vez. He hecho varias en el canal ya, pero una pie de... Esta era de pollo, cebolla roja, puerro y butternut. Calabaza, riquísima. Y ahora me echo mi té, literalmente tengo 12 minutos para tomármelo, lavarme los dientes, arreglarme porque voy un poco como de ropa de casa, ir al trabajo. Estoy tan viciada a estos como chocolatinas que os he enseñado ya antes en el pasado, que me quitan total el antojo de chocolate. Bienvenidas a Vlogtober día 2. Me voy a volver a hacer la lista que me hice ayer porque me funcionó muy bien. Ya he acabado de coser y estoy preparándole una de las camisetas a mi profe de pilates, un poco de agradecimiento de que me deje cambiar mi regalo. Además, ella siempre lleva camisetas oversize super guays con los leggings y tal, y me hace mucha ilusión que pueda llevar mi camiseta a las clases, así que creo que le voy a dar la talla L, que como es unisex la veo como muy grande, aunque ya quiero oversize, yo creo que guay. Y nada, también va a ser como un tester de packaging, de a ver cómo la empaqué total, así que me hace bastante hilo. Thank you.
que os quería enseñar es que me compré este mono en H&M. Tenía muchas ganas de tener un mono porque hay veces que a lo mejor en invierno tener como la tripa al aire, las piernas me da igual, pero es como la cintura y tal, pensando un poco en eso, pero a la vez sí que me gusta a lo mejor tener el cuerpo como cubierto, da igual un poco los brazos porque entre las mancuernas, el aro, prefiero casi no tener manga, pero bueno, estoy haciendo una búsqueda intensiva. Este tiene sujeción por dentro porque claro, yo no puedo ir con mi pechonalidad con el mono normal que tendría todo el mundo, entonces me lo voy a probar, se lo voy a enseñar a Tom, no sé si me queda bien o fatal, entonces quiero que Tom me dé su opinión porque va a ir a correos a volver una cosa mía, entonces para como asegurarme por si acaso lo tengo que devolver también, que seguro que me dice que me queda bien, soy más yo, porque me marca un poco como la parte esta de la cadera que me ha salido los últimos 2 años que sigo sin acostumbrarme, entonces como que, no sé, me lo voy a probar. Bueno chicas, os voy a enseñar, me da un poco de apuro, no sé por qué, es que me veo como muy desnuda, pero en clases voy con top y shorts, o sea, incluso voy más cubierta ahora. Este es el mono. Me gusta porque, como os he dicho, tiene sujetador incorporado y luego como en esta parte como que se ciñe más, entonces aunque tenga el sujetador incorporado es como que también recoge. Siento que tengo que estar así como más con la espalda bien puesta y de en plan bien estirada y que necesito un moño de bailarina. Pero bueno, luego cuando llegue de la clase os cuento qué tal. Mi sudadera, me enterrarán con ella. Home Sweet Home, la clase me ha reventado, no sé si es el momento del mes, le pasó fatal, en plan, he dado todo de mí, pero uff. En fin, Tom está ya volviendo a casa, que se ha ido a comprar unas cosas que hoy al final va a hacer la comida, menos mal que está trabajando desde casa, bueno, en realidad hoy tiene como un día libre, hasta que luego se vaya a su otro trabajo, la historia de nuestras vidas, pero sí, me voy a hacer ahora everything shower, depilación, todo eso que haces antes de irte de vacaciones, porque es muy necesario, o sea, este pelo, ya el huevo cocido no da para más, y ya luego sigo con el plan, y tengo ya ganas como de llegar esta noche, haber hecho todo, y por fin descansar un poco, que es que llevo varios días sin parar, que no doy más. Bueno, y también daros feedback del mono. Ha estado bastante cómodo, muy guay. Lo único que las piernas sí que se hacen un poco de rollito para arriba. Y luego la parte de sujeción. Hacíamos como los mountain climbers o como más de cardio. Posiblemente me lo ponga en vez de para las clases fast, me lo ponga para las flex, que son como menos de cardio. Pero oye, creo que puede ser un antes y un después. Veremos a ver, solo lo había en negro de momento, así que no puedo comprarme en otro color. Soy muy fan últimamente, de algo me gusta comprármelo en varios colores. Y a mi profe le ha hecho mucha ilusión la camiseta, que me hace a mí muy feliz. Y nada, voy a aprovechar que estoy como muy acalorada para ducharme, porque ahora estoy intentando como acabar las duchas con un poco de agua fría. Mi padre lleva haciéndolo toda la vida y siento como que te despeja más. Y es súper bueno al parecer. Estoy como en ese momento del día que vuelvo a dar bajón, creo que es porque tengo hambre. Qué gusto el momento ducha. Repita de casa, estoy cozy, me voy a poner un cardigan porque hace un poquito de fresco. Me he tenido que poner crema, es que no sé por qué tengo el eczema otra vez fatal. Y me está bajando como aparte de la barbilla, entonces me he puesto la crema en la boca. Me tomo cuando llego de clase uno de los snacks de cebolla caramelizada que os enseñé ayer, pero es que tengo muchísima hambre. Rip a estos pelos. Qué rabia, chicas. Tenía para 4 matte bags y me he quedado sin etiquetas de estas. Tengo que pedir más, es verdad que hace mucho que no pido, pero jolín. Voy a hacer otro drop en noviembre, lo digo desde ya, pero me da rabia porque es como ya lo tenía listo. Así que he dejado 2 a medias, que ya haré cuando vuelva igualmente, tengo que ponerme a grabar ahora el podcast en un rato. Pero eso, no he calculado que tendría que pedir etiquetas tan pronto. Así que nada, llevo 2 ahora, llevaré más en noviembre, pero os lo digo porque sí que me habéis preguntado varias en los últimos meses si van a volver y no va a haber para todas. Así que si la queréis ya, yo que vosotras estaría atenta. Pero bueno, como siempre me hubiese gustado hacer más, quería haber hecho neceseres grandes, pero con el tiempo que he tenido creo que es suficiente hecho, o sea, literalmente creo que no he podido dedicarle un minuto más a la costura estas últimas semanas, pero bueno, oye, ni tan mal, siempre se puede ser mejor, pero también se puede ser peor. Me tengo que ir dando prisa porque ahora el atardecer es antes y me quedo sin luz para el podcast. Y en el último me quedé un poco como a oscuras. Por cierto, si queréis las camisetas y os apetece, yo me suscribiría al podcast, sobre todo escuchar el episodio 67. No lo voy a repetir más porque eso es como un poco premio para los suscriptores, pero que lo sepáis. Bueno, podquitas hecho, voy a guardarlo. No me he quedado tanto sin luces que el otro día parecía que estaba, literalmente me he traído una vela de por si acaso, por cierto. Esta es la que, ¿os acordáis cuando la compré en Marks and Spencer? Que yo creo que ha estado hasta mi madre un poco para el, bueno, como cambiar el mood de la casa y tal, en la otra casa. Primavera, vamos a empezar otoño, señora, si la estoy usando ahora. Pero bueno, ha sido una vida muy ajetreada desde entonces. Y huele fenomenal, la tengo como en el cuarto de los armarios. Nada, son las 6:30, tenía que haber acabado hace media hora.
si hubiese seguido mi planning, pero como tengo comida en casa, pues nos hemos quedado charlando porque literalmente es que no hemos ido ni compañeros de piso las últimas 2 semanas. O sea, cuando yo trabajo salía y así. Tengo un disco duro nuevo, entonces quiero como ordenarlo todo bien porque voy a tener que hacer mucho editar a contrarreloj este mes. Entonces voy a asegurar que la parte de admin está a mi favor. Estoy procrastinando. Bueno, he desconectado, estoy hasta roja porque llevo subiendo y bajando un buen rato haciendo la maleta porque me tengo que centrar, no puedo estar grabando y haciendo la maleta a la vez. Atención al momento tecnología que tengo que llevar en la maleta de mano, claro. Micrófono con su cable, ordenador con su cargador, adaptador, el del reloj, una de las baterías de la cámara, los cascos de cancelación de sonido, el disco duro, el portátil, móvil con su cargador, o sea, madre mía. Señoras que ya han hecho la maleta. Por fin, madre mía, le ha costado, ¿eh? Creo que hacía años que no facturaba la maleta grande. Me había puesto en el plan y estoy sin aliento porque llevo subiendo y bajando 4 pisos. De verdad que ya bastante ejercicio he hecho hoy, pero me había puesto como editar una horita, pero creo que voy a pasar. Mañana voy a tener todo el avión, todo el tren para editar. Así que creo que me voy a hacer una tostada de algo y voy a cenar. No tengo tampoco mucha hambre porque hemos comido bastante, habéis visto el plato. Tenía muchísima hambre a la hora de comer, pero estoy como ok. Y tampoco tenemos un peso, estoy rayada para ver si son 20 kilos o más, pero bueno, lo descubriremos mañana. Chicas, estoy tan indecisa, no sé, son las 9 y media, no sé si leer, no sé si quiero ver un vídeo de YouTube, no sé si quiero estar aquí mirando al techo. ¿Sabéis esta sensación de que tenéis un viaje? Lo único que quiero es ya quitarme el día de viaje de mañana y estar en Madrid. No tengo planes, en fin. Buenos días, chicas, y bienvenidas a Vlogtober día 3. Me voy a tomar un té por ser un poco más persona. Me he hecho un sándwich para luego. No me voy a vestir ahora. Yo en Alicante, qué gusto da poder enseñar pasaporte español sin tener que aguantar colas. Voy a coger la maleta, que estaba cagada porque no tenía peso en casa y me pesa 23,50 y yo. Pero bueno, la chica ha dicho, yo aquí veo 20, tú también, ¿no? Y digo, sí, sí, gracias, más maja. Y también estaba cagada porque me deja unas baterías dentro de la maleta y es como, no me gusta infringir las normas. Y eso, pero bueno, el vuelo ha ido súper bien, está durmiendo 1 hora y media. Me había tocado un sitio que la de al lado ya estaba pidiendo el proseco antes de que el avión saliese. Y yo, madre mía, la que me espera porque iban dos amigas. Y empecé a hablar con la de al lado, digo, os cambio el sitio. Y me ha tocado una ventana con una señora mayor, fenomenal, vamos, no me quejo. Ya por fin en la estación comiéndome mi triste sándwich de queso. Quería un matcha con hielo, pero no hay ningún sitio en esta estación donde se venda eso. Así que me conformaré con mi agüita. Pero necesito un poquito de un pick me up ahora mismo. Por fin en San Martín, mirad las torres, no a mi cara, que tengo una cara de agotada. El ave se ha retrasado 40 minutos, o sea, qué día más largo, de verdad. Bueno, son las 8:30, yo ya voy a cenar. Mi madre me ha recibido con pollo empanado, o sea, goals totales. Y fue de queso y me quiero ir a la cama. Quiero a las 10 estar de chill, voy a subir el vídeo ahora. Primer día, no puede ser mejor. Necesito empezar la semana en Madrid con energía. Bueno, con estos pelillos de rata voy a dejar el primer Vlogtober aquí. No sé cómo hacerlo. Quiero feedback si preferís vídeos más a menudo, más cortos. En plan, cada 3 días, aunque no sea muy largo. O cuando ya pase 20 minutos, que sea el siguiente vlog. No lo sé. De momento acabo de subir el pre-Vlogtober, que nunca hago eso, pero era el último que me quedaba por subir. Y ya estoy al día. Pero también juega un papel importante los podcasts. En fin, así que nada. Espero que os haya gustado. Bienvenido a octubre, ya de por sí con mayúsculas y por todo lo alto. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.